We're gonna be all together, David. Yeah. No, es que la, oye, la hicimos. Gracias. Aquí todos juntos. Hola, hola. ¿Cómo te sientes de ser parte de esta gran celebración? Me siento increíble de que me hayan tomado en cuenta de poderse representar a las mujeres esta noche. Siempre se siente muy lindo de que pueda conectar con todo el público con mi música siempre. ¿Cómo te sientes de ser la mujer más vista en YouTube? Se siente increíble y muy surreal, pero se siente muy bien y es una bendición porque significa que el público está apoyando y le está gustando lo que estamos haciendo. Y la mujer que arrasó en premio Lo Nuestro también. Ay, Dios mío. Wow, con más nominaciones. Es una bendición también. Se ha trabajado mucho para eso, se sigue trabajando. Siempre trato de mantenerme con la misma fórmula desde el principio, simplemente trabajar, ser lo más transparente posible y tratar de ser esa voz para las mujeres que están ahora mismo y esas pequeñas también que van creciendo y que quieren un día también ser como nosotros. Una gran mayoría de mujeres al día de hoy salen también por sus temas, ¿no? Sí, pero no importa. O sea, al final trato de dar mi arte, trato de ser quien soy, ser lo más transparente y al fin del día sí las mujeres están conectando porque son cosas reales que y, sí pasan. Y hasta lloraste cuando te diste cuenta de tantas nominaciones. Ay, wow. Hasta las lágrimas. Muy increíble, porque sí, el trabajo es fuerte para todas las mujeres que estamos tratando de tener conexión con el público y no. ¿Tu opinión sobre la muerte de Kevin Frey? Salieron a marchar por los derechos de los estudiantes. Sí. Tú como mujer que empoderó a otras mujeres, ¿qué piensas de eso, de la marcha que hubo masiva? De las mujeres. La educación para todos los jóvenes de ahora mismo. A Women's March. Siempre defendiendo a las mujeres. Hay muchas cosas que están pasando ahora mismo con las mujeres, tanto maltrato como muchas otras cosas que quizás nosotros no tenemos conocimiento y tenemos que apoyar y darle fuerza a esas mujeres para que tengan fuerza, mucha fuerza para salir de situaciones y seguir adelante y que crean en sí mismas. ¿Tu opinión sobre la muerte de Kevin Frey? Oye, la opinión sobre Kevin Frey. Con cables, tengo cables, guys, tengo cables. ¿Cómo te sientes?